Today is between Master and Disciples, from the Gospel of the Toltecs, will be presented in Spanish, with subtitles in Arabic, Aula Caesar Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech Slovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Quetzalcóatl nació en el siglo X, en la que ahora es la ciudad de Tepoztlán, México. Como gobernante legendario de los toltecas en México, también es conocido por los nombres de Zeacatl, Naxitl y Topiltzin Quetzalcóatl. Cuando era joven, Quetzalcóatl pasó por 7 años de meditación y entrenamiento espiritual para hacerse sacerdote. Como resultado de su extraordinaria habilidad, los toltecas le solicitaron que se convirtiera en el gobernante de Tula. Sus logros militares y piedad religiosa hicieron de él un poderoso gobernante, conocido como un hombre que estaba en comunión con la divinidad. Se atribuye a Quetzalcóatl el descubrimiento del maíz, las artes, la ciencia, el calendario y un juego llamado Taxtli, utilizado para impartir justicia por todas sus tierras. Durante su reinado, Quetzalcóatl alentó la piedad religiosa de su pueblo y estableció una ley que requería que los toltecas destruyeran las imágenes y altares cada 50 años para prevenir la idolatría. Muchas casas majestuosas de culto fueron construidas bajo su liderazgo. Él fue un modelo ejemplar para el sacerdocio y muchos de los rituales, leyes y costumbres en México se basaron en su vida y enseñanzas. Quetzalcóatl finalmente abandonó su reino en busca de sabiduría más elevada. Él demoró durante muchos años y viajó por muchas tierras. Pasaba sus días en meditación y oración, y cuando las noticias de sus viajes se difundieron, muchos vinieron a buscar su consejo y algunos le solicitaron que fuera su rey. Él rechazó el trono y guió a muchos reyes y líderes en las sendas de un gobierno compasivo. Se le acredita a Quetzalcóatl el haber unido muchos reinos en paz y amistad. Dondequiera que iba, Quetzalcóatl compartía las enseñanzas que había aprendido del cielo y de los sabios que encontró durante sus viajes. Muchos le amaron y le siguieron para hacerse sus discípulos. Hoy compartimos con ustedes la vida y enseñanzas de Quetzalcóatl, con extractos del Evangelio de los Toltecas. Estos extractos describieron la enseñanza de Quetzalcóatl durante su estadía en Cholula. El Evangelio de los Toltecas. La vida y enseñanzas de Quetzalcóatl. Capítulo 11. Las enseñanzas. He aquí las palabras con que instruyó Zeacatl a los cholultecas. Dios es uno, Quetzalcóatl es su nombre. Él nada exige, no necesita nada. Solo debéis ofrecerle mariposas y serpientes, sus cuerpos y sus almas, solo eso. Y les dijo: nuestros padres y abuelos nos exhortaron diciendo que Él nos creó, Él cuyas criaturas somos, nuestro Señor Quetzalcóatl, también creó los cielos, el sol y la divina tierra, tenedlo presente. Así fue en verdad, por su merecimiento y por su sacrificio, Él creó a los hombres y nos hizo seres humanos. De ese modo llegó a ser Quetzalcóatl, Señor y Señora de toda dualidad, el doble precioso. De esta forma transmitió su aliento y su palabra. Y les dijo: 13 son los cielos y sus múltiples peldaños son los viajes. Allí está, allí vive el Dios verdadero, el de las dos formas, la esencia del cielo, Señor y Señora de la dualidad, aquel que es Ometeol, ser supremo, es quien gobierna sobre los 13 cielos.
De allí recibimos la vida, nosotros, los merecidos, y de allí, cuando un niñito se desliza y se escurre, en nuestro ser interno, cae nuestro destino, si está en el sitio correcto. Allí está el origen de nuestro ser y de nuestra fe, porque el Señor de la dualidad lo ha ordenado, porque Él lo dijo, porque Él ordenó, por eso existimos, no lo olvidéis, ni de día ni de noche, invocadle en vuestro suspiro y en aflicción. Y les dijo, el tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma, imprime sabiduría a los rostros ajenos, les hace tomar un corazón, no pasa por encima de las cosas, se detiene, observa y reflexiona. El verdadero tolteca, el discípulo, es abundante, múltiple, inquieto, hábil y capaz. Asimismo se adiestra, dialogando con su corazón, encuentra respuestas dentro de sí mismo. Un verdadero tolteca todo lo saca de su corazón. Por eso obra con deleite, hace las cosas con calma, con cuidado. Como artista, es un hábil compositor. Él crea, compone lo defectuoso y hace convenir lo disperso. Por él, las cosas ajustan. Por el contrario, el falso tolteca obra al azar. Es una burla a la gente. Opaca las cosas, les pasa por encima y las hace sin cuidado. En lugar de crear, imita, defrauda a los demás y es un ladrón. Haceos toltecas, hombres de experiencia propia, si adquirís el hábito y costumbre de consultarlo, todo con vuestro corazón, de ese modo os convertiréis en toltecas. Conoced las estrellas, sus nombres e influjos, y practicad ese conocimiento. Sabed cómo se mueve el cielo, cómo da vueltas. Conoced también la duración del año y de sus signos. Aprended cómo las lunas marchan a debido orden. 18 lunas, y aquí viene el ciclo de cosecha, una vez más. También aprended cuánto tiempo lleva la cosecha del hombre, la gestación humana. 13 lunas, cada una en el orden correcto. Y luego viene el nacimiento, y aprended las medidas para el lapso de vida de un hombre. Aprended los símbolos y las palabras, cantad bien, hablad bien, conversad bien, tened buenas respuestas y ofreced buenas plegarias. La palabra no es algo que se compre. Conoced la condición honorable y lo que es bueno. No cometáis adulterio, no os embriaguéis, no os sometáis inmoderadamente al juego ni al azar. No mencionéis vuestro linaje ni vuestra condición viril. No seáis indiscretos ni cobardes, ni procuréis los primeros lugares. Evitad los extremos y manteneos en el medio, porque solo en el medio existe la condición social, la condición honorable. Así os convertiréis en toltecas. Y les dijo, el sabio es luz, es tea, es espejo horadado por ambos lados. Suyas son la tinta negra y la roja, suyos los códices. El mismo es escritura y sabiduría, camino y guía verás para otros. Conduce a las personas y las cosas, y es una autoridad en los asuntos humanos. El verdadero sabio es cuidadoso, guarda la tradición, posee la doctrina y la transmite, la enseña a otros, sigue la verdad y él es un maestro. Un verdadero maestro es quien no se deja nunca de amonestar. Así hace sabios los rostros ajenos. Nos hace a los demás tomar un rostro y desarrollarlo. Abre nuestros oídos y nos ilumina. Es guía de guías y ofrece un camino. De él uno depende. Él pone un espejo ante los otros. Les hace cuerdos y atentos, les obliga a cobrar identidad. Él se concentra en sus obras, regula su camino, dispone todo y ordena. Aplica su luz sobre el mundo, por eso conoce lo que hay sobre este mundo y la región de los muertos. Gracias a Él, todos somos confortados, corregidos y enseñados.
Por él, el niño humaniza su querer y recibe una estricta educación. Conforta el corazón de quienes le rodean, dando ayuda, remedio y curación. El falso sabio, en cambio, es como un médico que ignora su oficio, o un hombre sin cordura. Dice que sabe acerca de Dios, que tiene la tradición y la guarda, pero es solo vanagloria, solo tiene vanidad, dificulta las cosas, es jactancioso e inflado, es un torrente, un peñascal. Amante de la oscuridad y los rincones, él es un sabio misterioso, un chamán con secretos, un ensoñador que roba a su público, pues le despoja de algo que le es propio. Es un hechicero, pues tuerce los rostros ajenos y los extravía, hace que los demás pierdan su identidad. Es falso, pues encubre las cosas, tornándolas más difíciles de lo que son. Él las destruye, hace perecer a quienes le siguen a fuerza de misterios. Él acaba con todo. Y les dijo: conoced ahora al médico. El médico verdadero es un sabio. Él da vida, conoce las hierbas, piedras, árboles y raíces por experiencia personal. Ensaya sus remedios, examina, experimenta, alivia las enfermedades, da masajes, concierta los huesos y purga a la gente. Hace que se sientan bien, les da brebajes, los sangra, corta y cose, les hace reaccionar y cubre con ceniza. El falso médico, en cambio, se burla de su prójimo y en su burla mata a la gente con medicinas, provoca indigestión y empeora las enfermedades, se esconde en sus secretos, pues es un hechicero, posee semillas y hierbas maléficas, es un brujo, un adivino, que en lugar de experimentar, echa suertes, mata con sus remedios, empeora, en semilla, en hierba. Y he aquí al Padre verdadero, es raíz y principio del linaje de hombres, bueno en su corazón, recibe las cosas, es compasivo y se preocupa. De él es la precisión, el apoyo, con sus manos protege, cría y educa a los niños, les amonesta y enseña, les da ejemplos para el diario vivir, les pone delante un gran espejo agujerado en ambas caras, es una gruesa antorcha que no ahuma. Y aquí al hombre maduro, completo, un corazón firme como una roca, un rostro sabio, es dueño de su rostro y de su corazón, hábil y comprensivo, buen componedor de textos, es un tolteca de la tinta negra y roja, un entendido, Dios está en su corazón y diviniza con su corazón las cosas, dialoga con su propio corazón. Y el verdadero artista es un hombre conocedor de colores, los aplica, sabe de matices y armonías, dibuja pies, caras, les da sombra y relieve, logra efectos, como tolteca, pinta los colores de todas las flores. Seacal se sentó para exhortar a los ciudadanos de Cholula y les dijo: bueno es que os mantengáis por vosotros mismos, cread, trabajad, recoged leña, labrad la tierra, sembrad nopales, con todo eso que hayáis creado beberéis y vestiréis. Por tanto, honrad y enalteced el trabajo duro, pero cuidaos de las obras mundanas, porque mucho crece y rápido engorda lo que enferma, lo que atormenta, lo que fatiga, lo que causa espanto. Correcto es si junto a vosotros es dicha la buena palabra, la que no causa daño. Si la transmitís, no le excedáis ni le quitéis, solo decid lo justo, pero cuidaos de las palabras distraídas, porque ellas solo pervierten, no son serenamente rectas, precipitan al hueco al que las pronuncia, nos llevan a la trampa y al lazo, a ser apedreados y apaleados. Acercaos a la ceiba y al sabino, acercaos a aquel que es modelo y buen ejemplo, pauta, dechado y señal, negra y roja, libro y pintura, acercaos al hombre honorable y de buena fama, a la condición social, a la luz, a la antorcha y al espejo, a quienes por todas partes hacen lo excelente, dando brillo, dejando lo bueno, imponiendo un orden con prudencia,
alegría y serenidad, a quienes son cofre y caja, sombra y buen abrigo, gruesa ceiba, sabino generoso que da brotes y se yerge poderoso y firme. Gracias, gentiles televidentes, por su compañía. En el episodio de hoy, de Entre Maestro y Discípulos, acompáñenos la próxima semana en la segunda parte de Las Enseñanzas y el Banquete, extractos del Evangelio de los Toltecas. Sigan con nosotros en Supreme Master Television para Mundo Animal, nuestros cohabitantes, a continuación después de Noticias de Interés. Les deseamos paz, amor y armonía. Thank you, gentle viewers, for your company for today's episode of Between Master and Disciples. Join us again next week for part 2 of the teachings and the banquet, excerpts from the Gospel of the Toltecs. Please stay tuned to Supreme Master Television for Animal World, Our Co-Inhabitants, coming up next after Noteworthy News. We wish you peace, love, and harmony. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.